¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la nueva serie del canal. Bienvenidos a Pokémon Oro Dual Random Lock, ¿vale? Un momento que me posicione bien, ¿vale? Ahora. Sí, a ver, vamos a quitar esto y vamos a ir poco a poco explicando. Random Lock. Creo que ya Random Lock sabéis lo que es, ya lo tuvimos en la anterior serie, ¿no? La de Pokémon Verde Hoja. Y básicamente es el juego randomizado por completo, los objetos, MTs, los Pokémon de los entrenadores también, todo randomizado, incluso los iniciales. Todo está randomizado, ¿vale? Aquí tenemos al Profesor Oak, qué grande el Profesor Oak, hombre. Madre mía, un poco lento el inicio como siempre, ¿no? A ver. Hoy empezamos Pokémon Oro Dual Random Lock. ¿Por qué Dual? ¿Por qué Dual esta serie? Porque la voy a hacer con alguien. La voy a hacer con mi primo, ¿vale? La voy a hacer con mi primo, una persona que con la que he subido muchos vídeos, ¿no? Más al canal principal que a este, de hecho a este ninguno. Pero bueno, él no ha subido ninguna serie de Pokémon, ¿vale? Va a ser su primera. La mía tampoco. Yo no es que tampoco lleve aquí toda la vida subiendo Pokémon. Yo es la segunda que subo. Pero bueno, algo de experiencia sí que tengo ya, ¿no? Y bueno, os dejaré su canal en la descripción, ¿vale? Lo que vamos a hacer es subir la serie conjunta. Es decir, él por un lado y yo por otro. La ROM no es la misma. Él de hecho va a estar haciendo Pokémon Plata y yo Pokémon Oro. Los dos van a estar randomizados, aunque lógicamente nada va a ser igual. A ver, el nombre importante, Spectre, ¿no? Como siempre. Selec... ¿Cuál es el Selec? No sé cuál es el Selec, bueno. Le damos aquí. En fin. Que tengo muchas ganas de empezar y que voy a bajar un poco más el volumen. No sé cómo iréis el juego, ¿vale? No tengo ni idea. Pero bueno. No sé. Intentaré que sea como un Pokémon Verde Hoja más o menos, ¿vale? Mi nombre va a ser Spectre y el nombre de mi rival va a ser el de mi primo, ¿vale? Mi primo que además es el... el diseñador gráfico, ¿no? El que me diseña todo lo que... Todo lo que yo le pido, ¿no? Casi siempre. Y desde aquí quería darle las gracias por el layout que ha preparado él, lógicamente. Y la verdad es que ha quedado bastante bien. Como he dicho, tendréis su canal en la descripción y os podréis pasar para seguir ambas series. Cada 10 episodios lo que haremos será un combate entre nosotros, ¿vale? Con los Pokémon que tengamos en ese momento. Independientemente del avance que llevemos cada uno. Los pondremos siempre al mismo nivel, ¿no? Para que esté igualado. Y haremos combates entre nosotros cada 10 episodios, ¿vale? Y lo vamos a hacer en Pokémon Oro, ¿vale? El mejor juego de Pokémon. Para mí el mejor juego de Pokémon por el hecho de que tiene las dos regiones, ¿no? Que eso es un puntazo, tío. Es que es la hostia. Es que es la hostia, tío. Un juego con dos malditas regiones, con Kanto. Con Kanto, tío. Con Kanto, donde empezó todo. Volvemos a Kanto. Vamos a volver a Kanto. Y bueno. Todavía queda. Porque tenemos que ganar 8 medallas. Tenemos que ganar la primera liga. Y ya después... Pensaremos en Kanto, ¿vale? Un juego muy largo, un juego muy entretenido y un juego que va a ser muy difícil, ¿vale? Muy difícil. La dificultad va a ser máxima. Además, hemos puesto el que... Una cosa que en el anterior juego no puse. A ver, un momento. El menú aquí. Me tengo que acostumbrar un poco a los controles, ¿vale? Acostumbrado al emulador de GBA. A ver qué marco le ponemos... No sé cuál ponerle. Este me gusta, venga. ¿Qué iba a decir? Sí. Que a medida que vamos avanzando en las rutas, a medida que los Pokémon van siendo de niveles más altos, van a ser más difíciles. Es decir, en las primeras rutas vamos a encontrar Pokémon malos, y en las rutas finales del juego, ¿no? De Kanto y ya todo eso, y los entrenadores de Kanto, van a tener Pokémon muy top y muy buenos. Así que... Eso es algo que no teníamos en Verde Hoja, ¿vale? La verdad, el juego fue bastante fácil, el de Verde Hoja. Y en este no va a ser fácil para nada. Pues venga, vamos ya con los tres iniciales. Spectre, te estaba esperando. ¿Conocías mi laboratorio, no? Bueno, sí. Hoy en día es de lo más normal llevar Pokémon contigo dentro de las Pokéball, ¿verdad? Pero antes de que se inventaran las Pokéball, la gente iba a todas partes con los Pokémon a su lado. Eso es, como tu amiga Lyra. Aunque llevarlos dentro de las Pokéball es mucho más práctico, creo que dejar que caminen contigo también puede aportarte algo positivo. Probablemente influya en su desarrollo y su evolución. Tengo una idea, voy a darte un Pokémon. Quiero que lo lleves junto a ti y observes si muestra algún sentimiento o vínculo. Voy a pasar, tío, es muy pesado. Es muy pesado, tío, vamos a pasar. Ya sé cuáles son los tres iniciales y ya sé cuál voy a escoger, ¿vale? Lo he hecho así para no
quedarme aquí en el vídeo perdiendo un tiempo, ¿vale? ¿Hay algo aquí? Alguien ha tirado una nota. Se puede cancelar la evolución de un Pokémon pulsando el botón B. ¿Vale? Parte importante. Tres iniciales. Van a ser Pokémon con dos evoluciones más. Sé cuáles son. Y le vamos a dar. Joder, es que... Voy a ocultar ese. Bueno, de hecho no sé si se ha visto ya, no lo sé, da igual. Gastly. Los Pokémon que evolucionan por intercambio tienen otro método de evolución. Lo que pasa es que no sé cuál es. No sé si subirá por nivel o qué es, me imagino que sí. Pero este no va a ser el que elija. Tampoco va a ser Marik, creo que habéis visto al otro. No sé si lo habéis visto, pero da igual, es Charmander, tío. ¿Vale? Charmander, por si no lo habéis oído. Charmander. Sé que es un inicial. De hecho, es el inicial de Kanto. Pero lo voy a escoger. Y lo voy a escoger porque jugamos verde de hoja y no cogí iniciales de Kanto, sino que fue random también. Y aquí ha sido random y ha salido Charmander. Y voy a coger a Charmander. Madre mía, esto va a ser la hostia. Charmander. Es que Charmander así, de primeras. Increíble. ¿Hay tildes aquí o qué? No hay tildes. Pues nada, sin tilde. Pues sin tilde, no pasa nada. Sé que mi nombre lleva tilde. Pero no pasa nada. Claro, si no hay tildes, no se la puedo poner. Ahí tenemos a José Ángel, a Charmander. Que además sé qué ataques tiene. Y a mí no me gustan. No me gustan nada, tío. No me gustan nada los ataques que tiene, pero bueno. Nos tendremos que aguantar. Bueno, ahora este nos explica aquí la introducción, la típica. Paso, tío, eres muy pesado. Tenemos que ir ahora a ver al señor Pokémon, vale. Termina ya de comentarme. Ahora el otro. ¿Qué va a hacer? Va a darme pociones, ¿no? Vale, perfecto. Las pociones importante. No lo he comentado, pero vaya. Creo que ya lo sabéis de la serie anterior, si no lo comento ahora. No se pueden comprar pociones. Ni pociones, ni nada que cure a los Pokémon. No se puede comprar nada de eso, tío. ¿Por qué las introducciones del juego son tan lentas, tío? Tan lentas, tan... pesadas. Vale, Lira, adiós. Vale, me toca ir a casa ahora. Me da el Pokégear. Que es un móvil, vaya. Es un móvil. Es un móvil donde puedes ver el mapa. Y puedes... poner la radio también, creo. Pero es un móvil. Un móvil y al fin y al cabo. Sí, dame ya el Pokégear. Y me voy de aquí, ¿vale? Me voy de aquí. Sí, que sí. Sí sé cómo se hace. Es que le digo que sí y aún así me lo explica. Pero que te he dicho que sí. Madre mía. Los inicios en Pokémon nunca fueron fáciles, ¿vale? Y mucho menos rápidos. Bueno, ahí tenemos a nuestro rival, al pelirrojo. ¿Qué pasa? Ahora el profesor Elm que me quiere dar su número. Madre mía, por favor. Madre mía. Bueno, por favor, espera un momento. Vamos a ver aquí al colega, vamos a ver a Charmander. Que no lo hemos visto. Yo tampoco he visto estadísticas, solo he visto los ataques que tiene. Vale. Tiene una estadística roja y otra azul. No sé. ¿La roja sube y la azul baja o es al revés? No lo sé. Si alguien lo sabe, que me lo deje abajo en los comentarios. Bueno. Como dije, las estadísticas de los Pokémon no están randomizadas, por lo que Charmander es Charmander y cuando tengamos un Charizard va a ser un pedazo de Charizard. ¿Vale? Y eso es bueno. Eso es muy bueno. Ataques, autodestrucción y puño de drenaje. Sí, sabía los ataques. Autodestrucción. Pero es que da la casualidad de que mirad la habilidad. Humedad, evita que se autodestruya. Por lo que solo tenemos un ataque. Un ataque que además solo podemos utilizar 5 veces. Así que... todo perfecto, todo bien. Y madre mía, tengo miedo. ¿Por qué tengo miedo? Pues porque puño de drenaje no es que sea un ataque demasiado bueno. Pero es con lo que vamos a tener que tirar. Y además solo tiene 5 PPs. Es que... No pinta bien esto, ¿vale? No pinta bien. Ruta 29. Todavía no podemos capturar el primer Pokémon de ruta, puesto que no tenemos Pokéball, pero bueno. Ya he visto que puede salir algún Pichu por aquí. Y Pichu la verdad me interesa, ¿eh? Nidoran, bueno. Nidoran.
Es que a este Nidoran con puño drenaje no le voy a hacer nada de daño, tipo veneno. Pff, paso. Paso. A ver si nos encontramos algún picho de estos o algo. Que ya os he dicho que he visto algún picho en la primera ruta. Y subimos algo de nivel a Charmander para que aprenda algún ataque. No sé a qué nivel aprende el primer ataque. Creo que al 7, ¿no? Al 7 o así, al 7 o al 8. Tiene que aprender el primer ataque. Togepi, joder, qué suerte. ¡Ojo, un Togepi! ¡Un Togepi! Cuidado, ¿eh? Un Togepi podría ser un buen Pokémon de primer Pokémon de ruta. Vamos a matarlo. Vamos a matarlo aquí en medio. Para subir un poco de nivel, ¿no? Es que no matamos ni a un maldito Togepi. Piel tosca de Togepi, madre mía. Pulso umbrío. Por cierto, no lo he comentado. Pero, hasta que no tenga dos Pokémon, da igual que se muera Charmander, ¿eh? Eso lo voy a tener yo así, ¿vale? Bueno, no lo he comentado, vaya. No he comentado las reglas, porque como es... como hace nada que hicimos la otra serie, pero vaya. Solo podemos capturar al primer Pokémon de ruta. Todos los Pokémon que tenga tienen que tener un mote. No puedo capturar Pokémon que no estén randomizados. Ejemplo, huevo de Togepi o el Sudogudo que encontramos por ahí por en medio. Son Pokémon que no puedo tener, puesto que no están randomizados. Un Shinx, ojo, un Luxray, ojo. Ojo, un Luxray me gustaría, me gustaría bastante. ¿Intentamos matar a este Shinx o qué? Vamos a intentarlo, vamos a ver el puño de drenaje lo que quita. Además me voy a recuperar salud, cosa que está bien. Vale. No, psíquico, joder, es que Shinx, ¿no? Madre mía, Shinx. Golpe crítico, Shinx. Por favor, vamos a hacerle puño de drenaje, vamos a recuperarnos un poco de salud. Y Shinx, por favor, no me hagas otro crítico, ¿vale? Joder, se queda nada de vida. Psíquico, vamos a ver lo que me quita. Aguanta. Y un último puño de drenaje, vamos a matar a este Shinx. Bueno, vamos a derrotar, vamos a debilitar a este Shinx. Subimos a nivel 6. Y nos quedamos sin PP, porque no podemos usar autodestrucción. De hecho ya lo he usado, bueno, a ver, lo he intentado usar. Y no deja. Vale, nivel 6 y pico. ¿Veis? Es que nos da para dos combates. Es que no podemos hacer más de dos combates con este Charmander. Charmander, tienes que aprender un ataque y a poder ser de tipo fuego, ya que estamos. Ahora no, ahora el tutorial del viejo este. No, por favor, déjame en paz, tío, qué pesado. En fin, los Pokémon muertos no pueden resucitar, ¿vale? El Pokémon que sea debilitado muere definitivamente, ¿vale? Y no se puede volver a utilizar. No podemos tener a nuestros Pokémon a más nivel que el mejor Pokémon de un líder del gimnasio. Es decir, el primer gimnasio creo que el nivel al que está su mejor Pokémon es al 14. Así que nosotros, cuando nos vayamos a enfrentar a él, no podemos tener a ningún Pokémon a más de nivel 14. He explicado lo de las pociones, lo de los primeros Pokémon de ruta. Creo que no se me olvida nada, los motes. Creo que no se me olvida nada, ¿vale? En fin, este viejo que ha terminado ya el tutorial. ¿Ahora nos daba algo? Sí. ¿Me suena que nos daba algo o me estoy colando? No sé. No. Me sonaba algo. A lo mejor es ahora cuando nos vamos hacia arriba. Vale, tenemos ya las deportivas, podemos correr, cosa importante. No sé si podemos comprar Pokéball ya. Vamos a curar, eso sí. Vamos a curar a nuestro Charmander, al menos para que recupere los PP, que es importante, vaya. Y en este primer episodio, no sé si vamos a poder capturar un Pokémon, dos, no lo sé. Vamos a entrar aquí, vamos a ver si podemos comprar Pokéball. De hecho, no sé si tengo dinero para comprar Pokéball. De hecho, no sé si venden Pokéball, no venden nada. No venden nada, las Pokéball me las dan... cuando vuelvo, ¿no? Cuando vuelvo, me imagino. Vale, ahora es cuando me da este el mapa, ¿no? ¿Es lo que me da? Sí. Vale, sabía que me daba algo más este hombre y era el mapa, ¿vale? Era el mapa. Vale, pues ya nos podemos ir. Déjame en paz ya. Y ruta 30. Vamos allá. A ver si me puedo saltar todo lo que pueda. Vale. Me voy a saltar todo lo que pueda. ¿Esto es un entrenador? No. No, no es un entrenador. Vale, ¿esto qué es? Lente recia. ¿Esto para qué es? joder, que estoy acostumbrado al otro control. Ayuda a ganar ataque especial al subir de nivel, pero reduce la velocidad. Ayuda a ganar ataque especial al subir de nivel, pero reduce la velocidad. Vale.
Quizá para otro Pokémon es útil, para Charmander creo que no. Creo que para un Charizard es importante el hecho de tener una buena velocidad, ¿no? Tiene buena velocidad, no quiero que tenga una velocidad peor, ni mucho menos. A ver, vamos a entrar aquí, que este es el de los Bonguri. Vale, no tengo dónde guardarlo, vale. Vamos a hablar con este hombre, que es un poco pesado ahora. Sí. ¿Por qué los comienzos son así, tío? Dame la caja de Bonguris. Que bueno, no sé si le vamos a dar mucha utilidad, pero bueno. A lo mejor sí, no lo sé. Bonguri verde, ya está. Y vamos a continuar. A ver, vamos a subir por aquí, a ver qué nos encontramos. Para saber qué nos podemos encontrar en esta ruta. Vale, no nos encontramos nada, mejor. Y app fijador. ¿Qué es eso? App fijador. ¿Qué? ¿Abono? 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 ¿Un abono? ¿Un abono de mierda? ¡Un abono de mierda me encuentro, tío! No pasa nada. Vamos a la casa del señor Pokémon, ¿vale? Vamos a la casa del señor Pokémon porque me estoy poniendo un pelín nervioso. A ver, señor Pokémon, crack. Dame lo que sea. Vamos a coger el Bonguri este. Venga, dame el Bonguri. Venga, algo rápido. No tardes tanto en coger un Bonguri de mierda. Vale. Y vamos a hablar con el señor Pokémon que nos abra el huevo de Togepi. Para que se lo llevemos al profesor Oak. ¡Ojo! ¡Profesor Oak! ¿Qué haces por ahí, crack? ¡Profesor Oak! ¡Máquina! ¿Qué va a hacer este hombre? ¿Qué está haciendo este hombre? Ah, dándome el huevo, ¿no? Vale, huevo misterioso, vale. Sí, que sí. Hombre, me cura, gracias. Pero no me había enfrentado a nadie. Sí, yo soy Spectre, sí. Sí, soy Spectre y tengo un Charmander, sí. Tengo un Charmander en Yoto. Qué bien. ¿Querrías ayudarme? Ojo, me va a dar la Pokédex. Sí, dámela, profesor Oak. Dámela, que te voy a hacer yo mucho caso. Vale, registramos al profesor Oak en el PokéGear y ya por fin me puedo ir, ¿no? Vale, me puedo ir. ¡Gracias! Me puedo ir. ¡Profesor El, no me llames! Vale, ahora nos encontramos con Plata. Bueno, el chaval este pelirrojo. Y... vale. No os preocupéis por este tipo de bugs, que simplemente entrando en la bolsa o en cualquier otro sitio se quita. A ver si nos encontramos algún Pokémon para subir de nivel a nuestro Charmander. Primer Pokémon de ruta, aunque realmente no es primer Pokémon de ruta, es un Swaina. Vale, tipo hielo, a lo mejor de un puño de drenaje lo matamos, ¿no? Sí, me gusta Charmander, sí. Le quedan 4 PP todavía. Si encontramos algún que otro Swaina, puede que suba a nivel 7. O no, no lo sé. Me gustaría que sí. ¿Encuentra algo? No voy a encontrar nada. Vale, ahora por esta de aquí abajo voy a ir corriendo. Vale. Vamos a ver qué encontramos aquí. Vale, un Swaina. Ojo, que no he pensado. Que un Swaina es un pedazo de Pokémon, ¿eh? Un Mamoswine. Cuidado con Mamoswine. Vale, tenemos a Zigzagoon. Zigzagoon. No quiero que me salga un Zigzagoon, ¿vale? Cuando tenga Pokéball, por favor. No muere de un golpe, tío. Ataque arena, me da igual. Y fuera este Zigzagoon. Nivel 7. Esta, aprende algún ataque, superviviente. Superviviente. No es que sea un mal ataque, pero... no es un ataque que mate. Que superviviente lo que hace es dejar a mitad de vida. Ojo, para capturar el primer Pokémon de ruta ahora va a ser útil, ¿eh? Eso sí. Ojo. No está mal del todo superviviente. A ver, podría ser mejor. Pero no me voy a quejar. A ver, venga, algo rápido. Enfermera Joy. Y vámonos de aquí. Venga. Vámonos a nuestro pueblo. A pueblo Primavera. Vamos a entregarle el huevo misterioso. Y creo que es entonces cuando nos dan las Pokéball o nos las da Lira o algo. Y aquí tenemos al rival. ¿Qué pasa? ¿Crack? Sí, yo he recibido un Pokémon. ¿Pero se va a enfrentar a mí? ¡Que se enfrenta a mí! ¡Ay, mi madre, el bicho! Vale, este combate si lo pierdo da igual, voy a seguir con la serie. Ya lo he dicho, hasta que no tenga 2 Pokémon no voy a... o hasta que no tenga oportunidad de capturar otro Pokémon, no va a pasar nada aquí. Vamos a hacerle... puño de drenaje. Soy más rápido. Soy nivel 7, ¿eh? Este Krabby es tipo agua, pero es nivel 5. Puño de drenaje le quita muy poco, Le quita muy poco. Gruñido. Uff, no me gusta nada. Superviviente. Vamos a quitarle la mitad. Vamos a quitarle la mitad de nuevo. Vamos a quitarle de nuevo la mitad. ¿Este Krabby tiene algún ataque? Porque parece que no. Vale, vamos a hacerle puño de drenaje. Tiene presión ese Krabby. Me está haciendo gastar el doble de PP. ¿Ha muerto? Sí, ha muerto Krabby. Bueno.
Hemos tenido suerte, ¿eh? No tenía un Pokémon muy duro. Y nivel 8, y está, bien. Bien, joder, bien. Sube 2 en PS, 1 en ataque, 1 en ataque especial, 1 en defensa especial y 2 en velocidad, vale. Lo que tiene mal es la defensa. Lo que tiene mal es la defensa porque es lo único que no ha subido. Es decir, que está bien en ataque especial y mal en defensa. Oye, pues está bien que esté bien... Joder, está bien que esté bien en ataque especial. Sí, básicamente eso. Vale, tengo ganas de capturar al primero el Pokémon de ruta, ¿vale? Tengo ganas porque vaya... hasta ahora de random llevo poco. De random llevo poco porque sabía que era Charmander. Así que... Sinx le vamos a hacer... Le vamos a hacer puño de drenaje. Y vamos a huir de combate porque no me quedan PP. Vale, Sinx, no te importa, ¿no? ¿No te importa, Sinx? Parece que no le importa. No sé por dónde es por aquí? No sé si me tengo que comer toda esta hierba. Creo que sí. A ver, ya esto no. Y podemos llegar ya a Pueblo Primavera, ¿vale? Quiero capturar a mi primer Pokémon y ahí dejaremos el episodio de hoy, ¿vale? No, no pasa nada si es un poco más largo. Y ahora el policía aquí liándola. Voy a pasar esto rápido, ¿vale? Porque me da mucha pereza, tío. Vale, hora del nombre. Se va a llamar José, pues como mi primo. Que es la persona con la que voy a hacer este Dual Random Lock. Madre mía, Dual Random Lock. Locura. Es una maldita locura de serie, pero bueno. Hay que intentarlo, tío. Sí, José es un hombre. Sí, síguele la pista y a mí déjame en paz, por favor. Vale. Ahora Lira me hace un tutorial en directo de cómo capturar Pokémon. Cosa que no me hace falta. Y está randomizado eso, A ver qué es lo que captura, si es que lo captura. Quiero verlo, tío, quiero verlo. Déjame en paz, profesor El. Qué pesado, tío, cómo se enrolla. Pero miradlo, tío, que no para de hablar. Pero por favor, deja de hablar. Pero deja de hablar, que no para. Míralo, que sigue, tío. Vale, por fin. Adiós, profesor El. A ver, Voy a ir a casa. ¿Me cura mi madre si hablo con ella? Sí, ¿no? Lo de guardar dinero. Vamos a darle a que sí, porque nos puede comprar pociones o lo que sea. Ah, no me cura. Oye, perfecto. Vale, creo que aquí el profesor él nos curaba o algo. Pasaba algo aquí. Vale, sí, puedo curar a mi equipo aquí. Vale, perfecto. Vale, no quiero hacer nada, vale. Por cierto, no he visitado aquí Pueblo Primavera, pero creo que no hay nada. Sinceramente creo que no hay nada. Vamos a continuar, aquí, Lira. Vamos a ver el tutorial en directo de Lira de cómo capturar Pokémon, ¿vale? Lira con su madre y la tope. A ver. Venga, ahora me dice que me acerque, porque yo le digo que no lo he visto. Lógicamente no lo he visto, está a larga distancia. Bueno, tampoco está tan lejos, pero... ¡Un Hundur! Y saca un Granbull. Lo va a matar con los Vesper Furias. Vale, perfecto, Lira. Me has enseñado a la perfección cómo no capturar un Pokémon. Madre mía, eres inútil, Lira. No pasa nada, tenemos Pokéballs. Tenemos Pokéballs y vamos a ir a por el primer Pokémon, ¿vale? Quiero que sea Pichu. Quiero que sea un Pichu. Quiero a un Raichu. Primer Pokémon de ruta es un... Un Happiny. ¿Qué pasa? ¿Que no hay Pokémon más inútil? ¿No hay Pokémon más inútil o qué? Me va a hacer excavar, no creo que me quite mucho. A ver, es eficaz, pero... ¿Se Happiny? ¿Qué me va a hacer? Vamos a hacerle Super Diente, vamos a quitarle otra mitad de vida. Y vamos a tirarle una Pokébola ahora. Gravedad, vale, me da igual. A ver, es una mierda, pero lo voy a capturar, ¿vale? Puede que sea un Wigglytuff en un futuro, pero para Wigglytuff... No, espera, ¿Happiny? ¿Wigglytuff? No, Happiny, ¿qué? ¿Chansey? No, Happiny, Chansey, es Chansey. ¿No? Buah, estoy perdido, tío. Sí, ¿no? Creo que sí. No me hagas excavar otra vez. Mirad, voy a usar autodestrucción.
¿Veis? No me deja usarlo, tío. No me deja usar autodestrucción, tío. Excavar, que me va a quitar lo mismo de antes. Y ahora sí que sí, Happiny evoluciona a Chansey, ¿no? Sí, a Chansey, y Chansey a Blissey. Pero, ¿cómo evoluciona Chansey a Blissey? ¿Con una piedra lunar o algo? No lo sé. ¡Happiny, no me toques los huevos! Otro excavar. ¡Happiny, no me toques los huevos! Vale, aguanto nomás. ¡Happiny, métete en la maldita Pokéball! ¡Déjate de tonterías, Happiny! Gravedad. Le voy a hacer otro superdiente. ¿Lo mata? No, no lo mata. Me va a hacer excavar otra vez. Me deja un PS. ¿Y ahora qué hago? Me lo juego. ¡Qué bien, empezamos! Primera ruta y no puedo capturar al Pokémon. ¡A un Happiny de mierda! Un gran comienzo, sin duda. Espero que os haya gustado este primer episodio, espero que os guste la serie. Que os paséis por el canal de mi primo, de mi compañero en esta serie. Y... y ese Happiny, tío. Ese Happiny nos ha jodido un poco, pero bueno, no pasa nada. Espero que os haya gustado, como he dicho. Si es así, podéis dejar un like. Si os gusta la serie hoy, que es el primer episodio, podéis dejar un buen like ahí. Además, he hecho el episodio bastante más largo. Así que podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.